disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República. También no es plagio, es copia. ¿Es copia, dice? Ah, es terrible, ya. Qué hombre visionario ese cojudo. Sí, me declaro inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Antes de presentar a nuestra invitada, pido mil disculpas porque he estado ausente en estos días. No he realizado las tres entrevistas que hago a la semana por una razón muy sencilla. No he estado en Mala, me fui al Hey Festival Arequipa y acabo de regresar y ahora vamos a conversar con Claudia Núñez, historiadora cusqueña. Oye, y me dicen que también has estado en el GEI. Hola, Claudia. Hola, Pedro. Sí, estuve un día en GEI hablando de mujeres que hacen historia con Adela, una española que ha escrito un libro sobre brujas. Ya. Ahí estuvimos un día. Y como habían tantas actividades, alguien me comentó al final, oye, también está Claudia Núñez, y le digo, uy, justo la iba a entrevistar. Y bueno, no se dio la entrevista y quedamos para hoy día. Quedamos para hoy día. Cuéntanos un poco de ti, Claudia. Bueno, yo soy cusqueña, estudié arqueología. Arqueología. Sí, yo soy arqueóloga de profesión y luego hice un posgrado en historia, pero a lo largo de toda mi vida académica siempre estuve enfocado en los estudios de la mujer, género, cuerpo, digamos, esta academia que en realidad, al menos en arqueología, es bien de los márgenes, ¿no? Eran unos temas que no se tratan y no, hasta hoy no se tratan mucho, ¿no? Entonces, siempre iba investigando temas vinculados a la mujer, género. Cuando paso a la maestría, sigo con ese tema y me encuentro con el personaje que terminó siendo el libro de la mariscala, ¿no? Francisca Zubiaga y Bernales. Que lo tengo acá, lo tengo acá. Gran libro, Claudia, te felicito. Gracias. Además veo que al fondo tienes el dibujo original. Sí, me gusta que esté ahí porque es parte de la entrevista también. Es como que siempre está ahí presente mirándonos, ¿no? Y esa mirada así desafiante de la mariscala, me gusta tenerla ahí. Y bueno, hice la tesis de maestría sobre Francisca Zubiaga, que había sido un personaje que no había sido recogido, yo creo, de manera justa, ¿no? Entonces sí, me meto al archivo, 4 años casi de trabajo de archivo, de bibliografía y de repensar cómo escribir la historia de esta fascinante mujer. Sí, porque tú en tu libro destacas algunas citas de algunos historiadores, entre ellos Jorge Basadre, que la describe así: Francisca Zubiaga y Bernales, cusqueña de nacimiento, mujer excepcional de salón y de vivac, no sé qué cosa es vivac, personaje sin par para un filme de aventuras y para un estudio psiquiátrico. Después citas a un médico de profesión, Juan Lastres, quien para él la ambición de poder de la mariscala o la presidenta o doña Pancha, que tiene varios sobrenombres, se debía a una suerte de patología masculinizante. Carlos Neuhaus Rizopatrón, quien fue alcalde de San Isidro, dice Juan Lastres que bondadosamente lava la memoria de una Francisca infiel para brindarnos una Pancha epiléptica. Segifredo Luza, un psiquiatra famoso porque estuvo en la cárcel por asesinato, también he citado acá, y tienes una nueva cita de Basadre que dice: Francisca Zubiaga representaba la encarnación más alta de la rabona. No es eso precisamente un cumplido, ¿no? Siendo esta un animal mezcla de cabra y de puma, de perro y de llama, desgreñadas y sucias. O sea, digamos que las citas de historiadores, todos hombres además, los hombres, sí, no son muy benévolas con Francisca Zubiaga. No, definitivamente, y por eso yo quería abrir el libro con la venganza de Doña Pancha, ¿no? este capítulo que recoge todas las citas y la forma en la que fue patologizada, yo le llamo la gran
paria, la gran loca de la República, ¿no? En realidad es la gran paria de la República peruana, Francisca Subiaga, pero que regresa con esta venganza, ¿no? Mirando de frente a estos hombres que han escrito sobre ella y recordándoles lo que han dicho, ¿no? Y en voz alta, porque así, entre citados y pies de página, esta patologización de Francisca Subiaga había pasado desapercibida, ¿no? Entonces, Ahora, mi ¿la interés. tratan así? ¿Por qué? ¿Porque sufría de epilepsia o por No otra cosa? se sabe, no realmente, parece a Basadre no le gusta Francisca Subiaga y, no, y sugiere de que un personaje como ella, que no calza en los cánones de lo que él considera femenino, solamente puede ser tratada, como bien dice, desde una película de ficción, ¿no? De aventuras, o desde un estudio psiquiátrico. Basadre lanza el misil, ¿no? Es por eso digo, es el primero en tomar el arma, y luego todos los demás la trata como la gran loca, ¿no? La gran loca de la República, y nunca la sacan de ese psiquiátrico, el psiquiátrico de la República del Perú. Entonces, era como un ejercicio también así de desagravio, ¿no? Contra la Sí, mariposa. la meten en el asilo de Arkham prácticamente a Francisca Subiaga. Ahora, yo te decía lo del ataque de epilepsia porque eso sale recogido en Peregrinaciones de una paria. Flora Tristán sí habla de que sufría ataques de epilepsia, ¿no? Incluso que botaba saliva por la boca, espuma. Sí, y bueno, le confiesa de que siempre en realidad ella ha sufrido mucho físicamente, ¿no? Y que eso es lo único que le ha impedido no tomar las riendas de la parte militar, que es lo que ella hubiera deseado, ¿no? Pero nunca queda muy claro, ¿no? O sea, qué era exactamente lo que tenía. Hay otras referencias que dicen que ella se golpea muy fuerte antes en su vida de Arequipa, ¿no? Pero parece que siempre su salud fue algo frágil, ¿no? Fue algo que la contuvo, ¿no? Ahora, Flora Tristán, cuyo último capítulo de Peregrinaciones de una paria está dedicado a ella, habla de esta relación con su esposo, quien fue presidente del Perú, Agustín Gamarra. Claro, porque Flora conoce a Doña Pancha, o Francisca Subiaga, o la presidenta, o la mariscala, cuando ella está en Lima, ¿no? Ya está en el puerto del Callao, o todavía está en Arequipa. No, está en No, el creo que puerto del es Callao. en el puerto del Está Callao, en ¿no el es Callao. cierto? Claro, Así es. hay un momento en los cuales ellas se cruzan. Cuando ella va a Arequipa, Flora se va a Lima y ya después es que se conocen. Sí, ya se está yendo del Perú también, Flora, ¿no? Está Claro, terminando además su ella está peregrinación. encerrada en un barco, ¿no? Con su escudero de apellido Escudero. Escudero, sí, así es. Que no queda muy claro si fue un amante o no de Francisca Subiaga, porque también le atribuyen 20.000 amantes a la mariscala. Ah, sí, por supuesto, ¿no? Incluso ella, en algún momento enfrenta a algunos que le dicen Claro, claro. se hacen jacto de ser sus amantes y los manda a azotar. Sí, Pero, no, es brava, doña Pancha. Flora medio desliza eso y en realidad la que recoge la historia y lo profundiza un poco también desde la memoria oral es Clorinda Mato, ¿no? Que en el recreo, que ella es una jovencísima Clorinda Mato de 22 años, que está escribiendo desde tinta, está mandando sus escritos desde tinta a Cusco, ¿no? Está tratando de promover así mujeres escribiendo, y su primera columna se la dedica a Francisca Subiaga, la biografía de Francisca Subiaga. Entonces, y en esta biografía suelta la posibilidad de un matrimonio roto y o sea, de un matrimonio roto y que Francisca termina con Escudero, ¿no? Pero automáticamente el hijo de Gamarra, al leer la columna, le entra en una indignación tal, y esto tenemos que entenderlo en tiempos temporales, ¿no? El hijo de Gamarra para ese momento es un hombre de 65 años en Cusco, el hijo del dos veces presidente, ¿no? Como cuadrando a la joven escritora cusqueña que está saliendo un poco por primera vez así al espacio público, ¿no? Y le corrige y le dice que no va a permitir que manche la memoria de su madre, porque para él es su madre, sugiriendo eso, de que ellos se separaron Pero porque no eran lo las era, porque circunstancias. ella nunca tuvo hijos, ¿no?
No, pero también es una O sea, invitación a comprar, tuvo, pero claro. creo que los perdía, tenía un rollo ahí. Sí, no, parece que tuvo hasta 3 hijos, algunos sobrevivieron y no logró, o sea, no, ninguno sobrevivió, pero Andrés Gamarra era su hijo, ¿no? Y esa es una forma de pensar nuevas maternidades también. O sea, hijo no solamente es el que pares, ¿no? Sino también al que crías, al que quieres y el que te quiere, ¿no? Y Andrés Gamarra adoraba a Francisca Subiaga, tanto así que la defiende frontalmente de esta sugerencia de Cleonilda Matos, ¿no? Aquí está la descripción que hace en Peregrinaciones de una paria, Flora Tristán sobre Francisca Subiaga, ¿no? Dice, todo en ella anunciaba a una mujer excepcional, tan extraordinaria por el poder de su voluntad como por el gran alcance de su inteligencia. Podía tener 34 o 36 años, de talla mediana, de constitución robusta, aunque muy delgada. Su rostro no era ciertamente hermoso, la compara con Napoleón, le dice que tiene mirada de águila y de las que sostiene miradas y que no necesita de la palabra para gobernar a sus semejantes, con poder de persuasión, o sea, te proyecta a una mujer de una personalidad muy, muy fuerte. Y yo en el libro hago un recojo de todas las personas que la vieron en persona, ¿no? Para ¿Ya? imaginar cómo era Francisca Subiaga, viajeros, Flora Tristán, ¿no? Personas de primera mano que escriben, y todos es una mezcla distinta, parece que hubiesen visto una persona diferente. Algunos le escriben gorda, cabezona, otros flaca, otros de nariz respingada, otros de nariz muy grande, ¿no? Pero en lo único que coincide es que tenía una mirada que te doblegaba, ¿no? Y eso es un poco también el encargo para la portada, que no es es una ilustración, digamos, de que Me surgen encanta los la personajes. portada, me encanta la portada de tu libro. Ese es, o sea, yo dije, lo único que tiene que tener esa mirada, ¿no? Porque no sabemos bien cómo era, lo que sí sabemos es que el cabello no era oscuro, sino medio castaño, ¿no? Eso sí, coincide más o menos, pero todo lo demás, cada uno parece haber visto una mariscala distinta, ¿no? Ahora, yo le creo a Flora, porque Flora Tristán no tenía pelos en la lengua, o sea, Ah, no. describe a los peruanos. De una Además, manera, mira, que muy, muy cruda y yo creo que muy real, ¿no? sí. Además hay un juego de miradas, ¿no? La mira mucho. En ese capítulo me Sí. gusta mucho este duelo de miradas, entonces la está examinando con una minuciosidad, que creo que efectivamente debe ser la aproximación más cercana que tenemos de la mariscala, ¿no? Sí, no, no, porque Flora Tristán en Peregrinación en una paria muestra claramente su capacidad de observación. Que parece es una cronista, es casi casi una periodista, una historiadora de su época. Es una cronista, además tiene unas visiones así como transgresoras para su tiempo, ¿no? Viendo a esta mujer esclava, por ejemplo, en Chorrillos, y cómo se lanza con toda una proclama abolicionista, ¿no? O sea, Flora Tristán Sí. es una mujer de otro tiempo, ¿no? Oye, ahora tú cuentas una historia sobre el corazón. El corazón real, digamos, el órgano de Francisca Subiaga, porque ella, claro, termina desterrada en Chile, muere en Chile, pero ¿qué pasó con su corazón? Sí, me encanta mucho el ritual que ella tiene para morir, ¿no? El día que siente que la muerte está llegando, ya se viste de blanco, ¿no? Se peina y no pide que nadie entre a su cuarto porque quiere morir sola, ¿no? Lo cual es muy ¿Ya? simbólico. Y cuando la encuentran muerta, encuentran en el velador el testamento. Y en el testamento está escrito que todas sus cosas deben ser repartidas ahí con las personas que le acompañaron hasta sus últimos días, pero que su corazón debía ser sacado y enterrado en el pozo. El viaje de ese corazón es una cosa, casi un mito, ¿no? Porque algunos dicen haberlo visto en los funerales de Gamarra, por ejemplo. ¿Ya? Clorinda Matto dice que efectivamente el corazón llegó a Cusco y que fue entregado al tío de Francisca Subiaga, que al morir sin descendencia se lo entrega un cura y que al final la orden mercedaria lo pierde, ¿no? Entonces el corazón está perdido, pero parece que sí regresa al Cusco y que el corazón ¡Qué tenía locura!
características súper particulares, porque las personas que estuvieron ahí al momento de sacar el corazón dicen que el tamaño era descomunal, era un corazón gigante que se les escapaba de las manos, ¿no? Entonces, es así una cosa entre que juega entre ficción, pero que los datos históricos efectivamente confirman de que el corazón sí fue retirado de Valparaíso. Y el cuerpo de Francisca Subiaga. El cuerpo de Francisca Subiaga yo fui a buscarlo como una peregrinación final cuando terminé de escribir el libro. De hecho, el libro cierra con esa crónica, ¿no? Y voy a los cementerios antiguos de Valparaíso y le encuentro una fosa común, ¿no? Una fosa común. Los archiveros chilenos, muy amables ellos, el jefe del archivo de cementerios de Valparaíso me ayuda buscando las referencias y damos con que se había enterrado en una tumba, pero que al no tener familiares fue retirada y enterrada junto a otras personas en una fosa común en el cementerio 1. Entonces, no sabemos con precisión, o sea, sabemos dónde podría estar, en qué fosa, pero me imagino que a estas alturas ya es imposible identificar el cuerpo. Sí, es una cosa muy simbólica en realidad y que le pasa siempre. A Manuela Sáenz le pasa lo mismo, ¿no? Manuela Sáenz termina en una fosa común en Paita, pero al final las mujeres o sea, hacen una peregrinación a Paita y retiran esa tierra para reenterrar a Manuela Sáenz y llevarla y darle el panteón que le corresponde, ¿no? Entonces, yo creo que algo así sería justo para Me la encanta municipalidad. ese filón que tienes tú de rescatar mujeres peruanas que han sido invisibilizadas por los historiadores, por nuestros historiadores, casi todos hombres, reitero, porque tú, por ejemplo, también hablas de la alianza femenina entre Micaela Bastidas y Tomasa Tito Condemaita. ¿Podrías contarnos un poco de ambas y sobre todo de la última? Sí, en realidad, yo creo que el libro se construye en un universo femenino. O sea, ¿cómo pensaríamos una historia desde los personajes femeninos? No insertar a una mujer en un universo masculino, sino insertarla en el universo que le corresponde. Entonces, me parecía un acto justo que la historia de Mariscala parta de sus ancestras, Micaela Bastidas y Tomasa Tito Condemaita, para entender que esta presencia de las mujeres dentro de la guerra, dentro de los conflictos, del espacio público, de lo bélico, de lo político, existió siempre en Cusco, ¿no? Y tomo a Micaela Bastidas y Tomasa Tito Condemaita, que son personajes que yo creo que no han sido tratados con justicia. O sea, se les han dado sus capítulos, pero así, Sí, pues. pobrecísimos, ¿ah? Pobrecísimos. Y entre ellas, nunca, por ejemplo, hay un trabajo adecuado de la alianza que existe entre ellas dos. La correspondencia entre Tomasa Tito Condemaita y Micaela Bastidas es una cosa maravillosa. Tomasa Tito Condemaita, cacica de Acos, ¿no? Casada con un español, cuando decide unirse a la revolución de Micaela Bastidas y Túpac Amaru, porque en mi libro va en ese orden, como es un universo de mujeres, es el de Micaela y Túpac Amaru en ese orden. Ella retira a su hijo y a su esposo español, los manda a Cusco para ella quedarse sola, ¿no? Resistiendo junto a la cúpula de la rebelión. De hecho, mueren en este orden. El último en ser ejecutado es Túpac Amaru, antes de Micaela Bastidas y antes de Micaela, Tomasa Tito Condemaita, ¿no? Y la correspondencia entre ellas es muy generalísima mía, de Tomasa Tito Condemaita a Micaela Bastidas, ¿no? Y una cosa así. Sí, y ella lideraba una tropa de mujeres, ¿no? Si yo y mis mujeres tenemos que rendir nuestras vidas por esta revolución, lo haremos sin dudarlo, ¿no? O sea, está decidida a dar la vida por esa rebelión, ¿no? Entonces, y también dentro de los escritos sale este informante de Micaela Bastidas, no de Túpac Amaru, de Micaela Bastidas, ¿no? Y Micaela Bastidas, por otro lado, también un personaje excepcional, pero que siempre ha sido tratada desde este universo masculino, ¿no? Yo digo, a Micaela Bastidas le cortan la lengua y no es adrede, sino le cortan esa lengua que hablaba quechua mejor que Túpac Amaru. Esa lengua que probablemente fue la que convocó a las tropas indígenas, porque la que mejor hablaba quechua en esa dupla era Micaela. Es más, las autoridades virreinales le tenían miedo porque decían que era de temer al momento de convocar tropas, que nadie le ganaba. Y además de todo eso, era la encargada de suministrar comida, administración, ¿no? O sea, y creo que todo se sintetiza en esta carta que le manda a Túpac Amaru, que comienza con: "Muy querido Chepe mío", como le decía, pero al final le dice:
Mira, si tú te andas ahí paseando por el sur, perdiendo el tiempo, yo misma voy a tomar el curso y voy a dar mi vida, ¿no? O sea, yo creo que ahí el secreto está en la correspondencia, ¿no? Entonces, sí, son dos personajes fascinantes que son, quiero presentarlas como las ancestras de este universo femenino cusqueño, ¿no? Además, me gusta cómo te apasionas cuando cuentas las historias, que creo que es un ingrediente fundamental que debe tener un historiador, ¿no? Esa Pero no lo curiosidad, sé, ¿no? digamos, que te hace vivir o revivir el pasado. Pero es que yo creo que a veces a los historiadores le gana lo académico, ¿no? Y quieren ser como escépticos y asépticos, ¿no? Asépticos, así como que tratan de, eso como que si diera más legitimidad. Yo escribo un libro desde otro lado y siempre soy sincera. Yo escribí libros de historia, pero desde la ternura, desde el cariño por los personajes, desde la admiración. No tengo pudor al decir que yo siento afecto por el personaje del que estoy escribiendo, ¿no? No quiero acercarme con guantes blancos a la mariscala, quiero acercarme al cuerpo y quiero escribir con todo el cuerpo y con todo el cariño también, ¿no? Ahora, me enteré, bueno, hace poco entrevisté a la cantante y actriz Gisela Ponce de León a propósito de la obra La Mariscala, el musical. Y me enteré por mi amigo Gonzalo Gonchi Polar, quien es el director musical, es el que ha concebido esta obra, este musical pop en torno a la figura de la Mariscala. Y que me muero de ganas de ver. Y ahí me enteré por él que tú también habías participado en el desarrollo de la obra. Cuéntanos. Sí, efectivamente, esto fue un sueño conjunto que nace de Gonzalo y el Chino Sabogal, que querían escribir un musical, y paralelamente yo venía fascinada por Hamilton, y en ese momento me encontraba haciendo archivo, escribiendo la tesis, y decía, pucha, qué bacán sería escuchar a los personajes cantando en hip hop, ¿no? Me imaginaba a la Mariscala haciendo una canción de hip hop en ese momento, ¿no? Y un día me llama María Elena Arce, que es historiadora, que es novia de Gonzalo, y me dice, Claudia, Gonzalo quiere hacer un musical, y yo le he dicho que La Mariscala sería espectacular. Y le dije, mira, ha caído perfecto porque yo hace rato que quiero desligarme de la academia y meterme en un proyecto distinto con La Mariscala. Y así, sin saber leer y escribir en realidad, porque dos músicos y dos historiadoras no sabíamos nada de dramaturgia. Nos metimos a clases con Gonzalo Rodríguez Risco para aprender a escribir el guión y durante casi un año estuvimos pensando, imaginando, ¿no? Yo aportando desde este universo distinto de Francisca Subiaga, ¿no? El que no era la loca, sino esta mariscala que a mí me apasiona, ¿no? Y todo este universo se transformó en música de la mano de Gonzalo y del Chino, ¿no? Y que está ahora en el Teatro Municipal. Y ahora está en una temporada súper corta, hasta el Sí, esto. 27 de noviembre, en Eso el me Teatro dijo Gonchi, Municipal. que solamente es hasta noviembre, que tengo poco Sí. tiempo para verla. Entonces Sí, tengo que un... aprovechar una incursión en Lima para irme al Teatro Municipal. Claudia, ¿qué proyectos vienen después de La Mariscala? ¿Qué otros personajes Bueno. femeninos ya debes estar así, haciendo uso de tus dotes de arqueóloga y de historiadora, ¿ah? Sí, en realidad hay como varios proyectos que se están delineando. Tenemos un proyecto con varias historiadoras. Está Mariana Manarelli, Margarita Segarra, Iveta Arias, María Elena Arce, Paloma, Sofía Chacaltana, que es mi dupla en realidad. Queremos hacer un volumen grande que es sobre la historia de la mujer, pero una nueva historia de la mujer en el Perú, ¿no? No desde ese ¿Ya? acorsetado academicismo, sino desde otro lado, ¿no? Una línea temporal que nos invite a pensar como cuáles serían los hitos de la historia de las mujeres, ¿no? No necesariamente la ¿Y independencia. qué personajes destacarían en esa línea del tiempo histórica en el Perú? Sí, yo estoy, por ejemplo, trabajando ahorita con Sofía Chacaltana en la parte de Perú antiguo, todo lo prehispánico, me he vuelto a mover de periodo. Acá estamos hablando, por ejemplo, de la señora del caos, ¿no? De la señora del caos, pero desde otra entrada, no la convencional que se ha dado.
Estamos hablando de las Akyas y sus métodos abortivos en época inca, estamos hablando de las mujeres de la Paloma, que parece que tenían métodos anticonceptivos. O ¿En sea, es una serio? entrada, sí, es un universo femenino, pero que realmente no existe en las Wow. narrativas, ¿no? Sí, entonces es salir con una nueva mirada. Y así cada periodo, ¿no? El periodo del virreinato está encargado por María Elena Arce, Paloma Rodríguez y Beth Arias, y lo republicano a cargo de María Emma Manarelli y Margarita Segarra. Entonces es Ahora, lo que como... estás viendo con Sofía Chacaltana me ha causado curiosidad Sí. cómo eran los métodos abortivos y los anticonceptivos en esos tiempos. Es una cosa excepcional, en realidad, las Agias, presentadas como las ¿Qué, qué son, vírgenes qué de son las... las Akyas? Eso, las Agias eran un clan de mujeres en el periodo inca, que en ¿Ya? realidad han pasado a la historia como las vírgenes del sol, ¿no? Porque ese es el ¿Ya? nombre que le pusieron los españoles. Porque ellos al llegar, lo que descubrieron era que las mujeres, este grupo de mujeres, no podía tener hijos. O sea, estaban prohibidas de tener hijos. Entonces ellos relacionaron el no poder tener hijos con el no poder tener relaciones sexuales, ¿no? Las Claro. investigaciones arqueológicas desde la historia del arte, con un trabajo excepcional de Bat Ami Arzi, que es una historiadora del arte israelí que tiene un trabajo excepcional en Perú, encontró que las Agias en las representaciones siempre son representadas con una florecilla que ella ha identificado perfectamente, que se llama Suyusuyu. Esta Suyu, flor, suyu. Suyusuyu. Esta planta, Suyusuyu, es una flor abortiva. Entonces, siempre que las Agias son representadas, las representan con una flor abortiva en la mano. Entonces, claro, eso hace sentido. No es que las Agias no podían tener hijos, efectivamente, pero eso no quita que ellas no hayan podido explorar su sexualidad de manera libre y Claro. que si en algún momento salían embarazadas, no hayan tenido las herramientas perfectas para poder interrumpir esos embarazos, ¿no? Entonces, comenzamos a explorar ese mundo de cómo ha sido concebida la virginidad, el matrimonio, la maternidad, ¿no? Y Oye, qué construimos un nuevo... bacana. ¿Y el tema de los métodos anticonceptivos? Sí, las mujeres encontradas en el sitio de La Paloma, en la costa norte, cuando se hace el análisis de los huesos de las mujeres que encuentran, tú te das cuenta que las únicas que tienen marcas de parto son mujeres que están por encima de los 30 años. ¿Ya? Entonces, ahí, o sea, no quiere decir, entonces, y las mujeres que son menores de 30 años nunca tienen marcas de parto. Eso quiere decir que de alguna forma estaban controlando la natalidad para que solo las mujeres adultas o grandes puedan ser madres. Las más jóvenes, de alguna forma, están controlando la natalidad de... Ya, pero eso todavía no se ha determinado cómo. No, no como, sí, Ya. no como, pero lo que sí está probado bioarqueológicamente es de que No, tiene madres lo que dices tiene apartearon sentido. gemelos. Porque yo no me creo pues que a partir de los 30 años comienzan recién a tener sexo. No, pues no. No, Eso no es lógico. no ¿Ah? es lógico, ¿no? Entonces, bueno, tal vez un método anticonceptivo, pues no, no creo, pero había una conciencia desde que 30 años más o menos eran las mujeres. Entonces, y eso estamos hablando del arcaico, ¿no? Y así, o sea, qué cosa era ser madre, desde cuándo el niño tenía vida, estamos hablando de lo queer también, personas trans y otros géneros en el antiguo Perú, o ¿En sea, todo serio? el... Sí. ¿Pero Está como... hay pruebas de eso? Mira, justo en el libro de la Mariscala también lo pongo un poquito y ahí es un guiño, pero los grandes dioses del panteón andino son siempre seres duales, pero eso no quiere decir que, o sea, son hombre y mujer a la vez, ¿no? O sea, Ya. Wiracocha es hombre y mujer a la vez. El dios de los báculos Huayra es hombre y mujer a la vez. Pachacamac es dios y es un dios hombre-mujer, ¿no? Es las dos cosas. Entonces, que si le quitas una, deja de ser esa unidad, ¿no? Entonces, todos estos seres que tienen esta energía dual son seres que van subiendo en el... La señora de Cao, por ejemplo. Tú analizas su tumba, analizas la parafernalia y la forma en la que ha sido enterrada, y esa mujer biológica en realidad es un dios diosa, ¿no? Que tiene todas las alegorías de lo masculino y lo femenino. Tiene porras, pero también tiene instrumentos para hilar, ¿no? Están construyendo un dios dual también, ¿no? Entonces, jugamos así, es bien interesante también
la maternidad, qué cosa era dar a luz, desde qué momento se puede considerar madre, hay solo una madre, se cree en comunidad, ¿no? Entonces rompemos un poco estos mitos de lo contemporáneo a través de evidencia arqueológica. Oye, qué locura. ¿Cuántas cosas en las que me he sentido un ignorante, pero así? ¡Qué bestia! Sí. Tenemos que repetir esta comparación, Claudia. Ha sido de verdad que fascinante. Te felicito por el trabajo que haces. Un gusto conocerte. Gracias. Muchos éxitos con La Mariscala, que yo vi en la anterior feria de libros. Estaba vendiendo así, pero como pan caliente. Y de verdad que es muy, muy bacán descubrir a este personaje de Francisca Zubiaga, Doña Pancha, la presidenta, la mariscala, la regidora, porque también fue regidora del Cusco. Perfecta, Prefecta, perdón, prefecta, durante tres sí. años, ella Sí. solita, ¿no? Y mira, mi alegoría, porque yo le cambié, le quité en los bordados del cuello a la mariscala las alegorías de los caudillos masculinos, Sí. y las florecitas que están ahí atrás Sí, 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 asomándose sí. por el cuello de la mariscala, Sí. esas son las flores de suyu-suyu de las Ah. arias Ah, aborteras. mira. Sí. Sí, Oye, quise gracias por el ponerlas. dato, Sí, las puse ahí. De un súper detalle, ¿eh? Sí, ese es un secretillo de la portada, sí. Bueno, hemos conversado con Claudia Núñez, autora de este librazo, La Mariscala, la historia no contada de Francisca Zubiaga y Bernales, primera presidenta del Perú. Claudia, un gusto, encantado de conocerte y nada, vamos a seguir conversando más adelante, estoy seguro. Gracias, Pedro. Y solamente invitar a todos a ir a ver esta Así. temporada cortísima de La Mariscala, el musical. Lean el libro, En el Teatro Municipal. encuéntrense en el Teatro Municipal, encuéntrense con el personaje, estoy segura que va a iluminar una forma diferente de ver su pasado. Gracias, Claudia. Y con ustedes, Gracias. amigos, hasta la siguiente entrevista. ¡Chao!